el Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolado. Los proyectos del corazón de Jesús subsisten de generación en generación para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de angustia. Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hoy es día viernes y siempre nos dirigimos en gratitud y alabanza al Sagrado Corazón de Jesús. Primer viernes de este mes de septiembre con el que iniciamos justamente el mes. Pueden sentarse un momento. Bueno, esta mañana nos dejaba para ir a la gloria del Padre un gran amigo, don Martín Salcedo. Aquí está su familia, sus hermanas, sus sobrinos, su nieta. Dios reciba a don Martín en las alegrías eternas del cielo y a su familia le conceda el consuelo y la esperanza cristiana que sé que la tiene. También le doy mi pésame a doña Juanita, su esposa. Tuve la alegría de presenciar ese matrimonio no hace mucho. Dios bendiga a Juanita y le conceda la fortaleza. Francisco Marcelo Iguarán Weber, papá de don Lino aquí presente, en su aniversario de fallecido. Dios tenga en su santa gloria don Francisco Marcelo. Don Carlos Navarro Arévalo, el doctor, en sus 27 meses de fallecido. Cleofelina Tarazona de Sepúlveda, en sus 25 años fallecida, le encomiendan sus hijas, sus nietos y toda su familia. Adela Bustamante Unán, en sus 17 años de fallecida. Don Gilberto Muñoz Gómez, en su onomástico, es decir, memoria de su cumpleaños. Nicolás Javier Molina de la Hoz, Gilberto Cerda, Alfonso Acosta, Gini Ocío. María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio Humada, Mani Nieto. Cocó Reyes, el doctor Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez, su hijo. Jorge Zagarra, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir. Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta. Luis Eduardo Díaz Ávalo, mi padre, y mi hermano Luis Eduardo Díaz Muñoz. Estos fueron hermanos difuntos. Por la salud de Judith, Isben, Marta, Carolina y Andrés, al corazón de Jesús y de María Auxiliadora, las intenciones de la familia Guarín Martínez, la salud de Gladys Guarín Guarín. Hoy día viernes a los Santos Ángeles, la familia López Peña y Katia López. Salud de Marco José Ahumada, sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. Los encomienda a doña Fabiola Sergio, su esposa y madre. Salud de Yomaira Valenzuela. Acción de gracias, Señor de los Milagros. Acción de gracias por la salud de César David Muñoz. A San Peregrino, San Pío y San Charbel, familia Díaz Muñoz. Las intenciones laborales de María Carolina Arisa Polo y del matrimonio Farelo Arisa. La salud de Catalina Uribe, de Stephanie Martelo, de Valerio Bryan, de Isabel Oviedo, de Marisa y Evelia, hermanas, de Clary Cerda, de Miriam y de Clarines García Rodríguez. Bienestar, éxitos y proyectos de la familia Morales Sergio, Chagüe Ahumada, John Cuomo, Mari Cuomo, García Rodríguez, Cormanes, Cerda Rebolledo y Cerda García. Proyecto de Manuel Stan Maldonado, de doña Fedra Cervantes Ripoll. La salud de la niña Fiorella Jiménez Negrete, ya muy recuperada en su hogar. Y los proyectos profesionales y salud de Daniela Andrea Gutiérrez Cervantes. Estas intenciones, las que ustedes tengan en su corazón, las presentamos en el altar del Señor, como digo al principio, por la fuerza y el poder, el amor y la misericordia del corazón sagrado de Jesús. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, de Cristo, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al Señor, que es compasión, pidamos el perdón de nuestro pecado.
Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios Padre, que en el corazón sagrado de tu Hijo Jesús, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos misericordiosamente infinitos tesoros de amor, te pedimos que al rendir el homenaje de nuestro amor, le manifestemos también una cumplida reparación de nuestras culpas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esto quiere Dios de vosotros: una vida sagrada, que os apartéis del desenfreno, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo santa y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie ofenda a su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto, como ya os dijimos y aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Por consiguiente, el que desprecia este mandato no desprecia al hombre, sino a Dios, que os ha dado el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba y les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: Llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: Denos un poco de su aceite, pues se nos apagan nuestras lámparas. Pero a las sensatas contestaron: De pronto no hay bastante para ustedes y para nosotras. Es mejor que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y la puerta se cerró. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: Se los aseguro, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Este texto de hoy hace parte de tres parábolas con las cuales nos despedimos en las lecturas de lunes a sábado, lecturas de misas feriales del Evangelio de San Mateo. Ya el lunes estaremos leyendo a San Lucas, y leyendo a San Lucas de lunes a sábado terminaremos el año litúrgico. Casi, y me perdonan que lo diga aquí porque me da rabia eso, casi que también aquí en la liturgia desde septiembre parece que vuela diciembre. ¿Por qué? Sí, hoy ha estado el radio todo el día hasta aquí con eso, pero sí, ya el lunes comenzamos a leer San Lucas, que es el último de los evangelios del año. Ya terminamos el ciclo, pero ya estamos terminando el año litúrgico, que ese sí se termina en noviembre. Bueno, pero estas parábolas tienen que ver con estar listos, estar preparados. El día de hoy sé que varias personas que tengo aquí, familias amigas, la familia de don Martín, la familia de don Francisco Marcelo, y otros más de ustedes aquí, de la señora Tarazona, están porque falleció alguien de su familia. Y cada uno podía pensar de qué edad se va Martín, de qué edad se va Francisco, de qué edad se va la señora Tarazona, de qué edad se va don Carlos Navarro. Y seguramente van a ser edades muy diferentes, muy distintas, porque el novio de la boda, que según el Señor expresa la boda de Cristo con la iglesia, expresa ese momento en que nosotros nos encontramos con Él, puede llegar en cualquier momento. No sabemos ni el día ni la hora. Ayer hablamos de un ladrón que llegaba a romper las paredes de una casa. Hoy es de un novio que llega a una boda. Mañana también estaremos hablando de eso. Se tratará del Señor que viene a ver en qué hemos usado los talentos. Será ya la lectura de mañana sábado. ¿Cuál es la propuesta del Señor? En una parte dice, estén despiertos, ese estar despierto, estar listo, estar y con una lamparita encendida y una lámpara con aceite, que algunos escrituristas han visto en ese signo. La lámpara encendida sería la fe, de la luz de la fe, y el aceite de la gracia, estar en gracia de Dios cuando el Señor nos llame. Es importante eso. Y qué bueno que nosotros tengamos en nuestro corazón la idea de estar siempre en gracia de Dios, porque no sabemos el día ni la hora. Allá decía, hay que estar preparado,
En otra parte dice estén de pie, en otra parte dice estén ceñidos. Son actitudes siempre de estar listos a actuar. Está despierto, no solamente está despierto con la modorra que tienen muchas veces los, como decimos aquí en la costa, los celaduerme, que es los celadores que siempre están. No, es estar despierto, es estar vigilantes, es estar alertas, ya con el ojo bien abierto y el oído bien paradito por lo que pase. Y esa es la propuesta del Señor. Hoy toma una muy hermosa comparación, que son unas bodas donde hay unas niñas que hoy día diríamos nosotros las damas de honor, serían esas, las muchachas. 10 doncellas esperan al esposo, no es que él se casa con 10 doncellas ni habían 10 matrimonios, no. Son 10 muchachas que son las damas de honor que tenían el oficio, la tarea con sus lamparitas de hacer un cierto juego allí especial cuando llegaba el novio buscando a la novia. Y después esas lamparitas eran las luces de la fiesta. En una fiesta de noche, hace 2000 y pico de años, no había luz eléctrica, entonces ellas eran las que llevaban las lucecitas. El Señor nos dice, una persona desapercibida, una persona insensata, una persona necia, es posible que se pase la vida con su lámpara apagada. Es posible que se pase con la vida sin servir lo que tiene que servir, sin hacer lo que tiene que hacer. Pensando que desde que nací están diciendo que Dios va a venir y que la segunda venida de Cristo y no, nada que viene. Tal vez Él no venga en tu vida, pero tú sí vas a ir donde Él. El encuentro se va a dar. Venga Él o vayas tú. Entonces tu lamparita siempre encendida, tu aceitico siempre suficiente. Porque fíjense, aquí lo que dicen estas muchachitas insensatas, como siempre la gente necia es así. Ay, como se me acabó, dame del tuyo, no pasa nada. No seas mala, no. De pronto no alcanza para ustedes y para nosotras, vayan a la tienda y se quedaron por fuera. Dios no permita que eso nos pase a nosotros, hay que estar siempre alertas, despiertos, con las lámparas prendidas, con la llamita encendida, con el aceite suficiente, con la sensatez, con la lucidez de poder hacer las cosas bien para cuando el Señor nos llame a su santa gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Vamos a hacer en este momentito la oración que corresponde al tercer día de la novena de la Virgen María de su natividad. Pónganse en pie, por favor. Oh, bienaventurada siempre Virgen María, elegida y destinada desde la eternidad para ser la madre del Hijo único del Padre Dios, anunciada por los profetas, esperada por los patriarcas y deseada de todas las generaciones, sagrario y templo vivo del Espíritu Santo, sol sin mancha que fuiste concebida sin pecado original, Señora del cielo y de la tierra, Reina de los ángeles, nosotros humildemente te veneramos y nos alegramos de la solemne conmemoración anual de tu augusto nacimiento. Desde lo más íntimo de nuestro ser te suplicamos que te dignes benignísima venir a nacer espiritualmente en nuestras almas y corazones, para que cautivados por vuestra amabilidad y dulzura, vivamos siempre unidos a tu dulcísimo y amabilísimo Inmaculado Corazón. Amén. Día tercero. Te saludamos, oh aurora brillantísima, que como precursora del sol de justicia trajiste la primera luz al mundo. Te saludamos como lo hizo el arcángel San Gabriel, Santa Isabel y la Santa Iglesia toda, todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Vacío que soy, yo te lo ofrezco.
hermanos, los invito a orar para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción por el único sacrificio de tu Hijo Jesucristo, concédenos propicio que por su sagrado corazón nos des los dones de la unidad y de la paz a toda tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Él, con amor admirable, se entregó por nosotros y elevado sobre el altar de la cruz hizo que de herida abierta de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos que dan vida a la Iglesia, para que así, acercándonos todos al corazón abierto del Salvador, podamos beber con gozo y continuamente de la fuente de la salvación. Por eso, con los santos y los ángeles, te glorificamos cantando. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Tierra y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra y que sea bendito quien viene en su nombre. Quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Te rogamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Cristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo quien nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta tarde recuerda a tus hijos difuntos, a don Martín Salcedo, a don Francisco Marcelo y Guarán Weber, Carlos Navarro Arévalo, Cleofelina Tarazona de Sepúlveda, Adela Bustamante Unán, Gilberto Muñoz Gómez, Fabiola
de Serge, Guillermo Donado García, Gilberto Serge Cerda, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Alfonso Acosta Bendec, Ginny Osío, María Eugenia Parodi Movilla, Elodia Rosa Sandoval de Ahumada, Emilio José Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, su hijo, Jorge Segara, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz, mi padre, Luis Díaz, mi hermano. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de todos los oferentes de la Eucaristía, de la salud, de nuestros seres queridos, de las familias, de sus planes y proyectos. Ten misericordia hoy de todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús y de la Niña María. Y así, con la Virgen Inmaculada, la Bienaventurada Madre de Dios, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles y nos dices a nosotros tus hermanos: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Regálense la paz. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Amén. Amén.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Final de la Virgen María. Lo último. Oración final. Oración final. Oh, graciosísima niña, que con tu feliz nacimiento has consolado al mundo, alegrado al cielo y aterrado al infierno. Habéis dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos y alegría a todos. Os suplicamos con los más fervorosos afectos que nazcas espiritualmente con tu santo amor en nuestras almas. Renueva nuestro espíritu para que te sirvamos. Enciende de nuevo nuestro corazón para que te amemos y haz florecer en nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a esos tus ojos misericordiosos. Oh, invocación de este nombre nos sirva de alivio en los trabajos, de esperanza en los peligros, de escudo en las tentaciones, de aliento en la muerte. Sea el dulce nombre de María como la miel en la boca, la melodía en el cielo y el júbilo en el corazón. Amén. 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 Vamos a hacer como homenaje al corazón de Jesús, la coronilla del corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Para eso son las pulseritas que están en los cirios de la Catedral de Latón.
Vamos a hacerla ahora. Vamos de un corazoncito al otro corazón, del corazón de Jesús al corazón de María. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Ahí llegamos al segundo corazón, que es de María, del corazón de Inmaculada de María al corazón de Jesús. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hicimos la coronilla, hecha con esta pulserita, las pepitas mayores para el Sagrado Corazón de Jesús, las pepitas segundas, medianas, para el Inmaculado Corazón de María, y son 20 y 20, porque los 20 años de cátedra todos nos piden orar 20 veces por el éxito de esta campaña o por la intención que ustedes tengan en su corazón. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Martín, Francisco Marcelo, Gilberto, Don Carlos Eduardo, Cleofelina, Adela, Fabiola, Luis Guillermo, Gilberto, Nicolás Javier, Alfonso, Gini, María Eugenia, Elodia Rosa, Emilio José, Manny Cocó, Ramón, Luis Ramón, Jorge, Galo, Hernán, Leonor, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Señor, que este sacramento de caridad encienda en nosotros el fuego del amor divino, para que cautivados siempre por tu Hijo, aprendamos a reconocerlo en los hermanos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recuerdo que este fin de semana estaremos nuevamente dinamizando la catedratón en la parroquia, uno con los sobres que ustedes ya se han llevado. Esperamos que la ofrenda para la catedratón sea de 20 mil pesos por los 20 años de catedratón. También que puedan tomar estas pulseras de los Sagrados Corazones, están en estas hermosas velas de cirios y también en esta linda
candelabro, es una flor del carmelo, le hemos llamado aquí en la parroquia. Ahí estarán para su gusto, el que la quiera llevar a su casa, y con esto para estar orando siempre por el sagrado, por la catedratón. Y el 17 domingo tendremos un mini festival gastronómico aquí en la parroquia para celebrar amor y amistad entre nosotros y también sea con motivo de la catedratón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos feliz fin de semana. Gracias, Padre, igualmente. Este es el grito.